Mientras el Capitán Trueno con sus inseparables Goliath y Crispin pasa una corta temporada en Thule, patria de Sigrid, muy lejos de ellos, en un remoto lugar de las frías tierras del este de Europa. ¿Falta mucho para llegar a la guarida del hechicero? Solo puedo deciros que falta menos, señor. Poco sospecha ese anciano que el propio Zar Negro viene a visitarlo. Ahí tenéis su guarida. Sin duda, se regocijará cuando se entere de que el propio Zar Negro en persona viene a consultar. Es un brujo que ve igualmente el pasado, el presente y el futuro. Pero os advierto, señor, el hechicero vive fuera del tiempo y del espacio. Es ajeno a cualquier sentimiento humano. Pero mientras la barcaza es atada al siniestro embarcadero, precedamos a aquellos dos personajes hasta una de las estancias de la torre. No te impacientes, Ruperto. Ya sabes que te guardo una de las patas. Pero, Ruperto. Ah, ya comprendo. Es que viene alguien, precisamente a la hora de comer. Entre tanto. Y ahora, esperad un momento, señor. Yo no quiero ni tan siquiera verle. El hechicero os recibirá, sin duda. Dadme mi dinero. Os aguardo junto a la barca. ¿Tan horrible es? Lo veréis vos mismo. ¿Sois vos el brujo del pantano? He venido para... Ya sea que habéis venido. Habéis venido a saber. Entrad. El hombre que se llama a sí mismo el Zar Negro sigue con cierta inquietud al brujo hacia el interior de su destartalada vivienda. ¿Qué puede ser? ¿Viste con elegancia? Podré sacarle un buen pellizco y luego convencerle con mi pote mágico. ¡Sentaos! Soy el Zar Negro. ¡Lo sabía! El Zar Negro. He oído hablar de él. Es un bandido sin escrúpulos. ¿Te atreverás a robarme la gorda? ¡Ay de mí! Mostradme el futuro. Quiero saber si mis planes se realizarán. Son muy ambiciosos y tengo miedo. Me han dicho que sois el adivino más certero de estos contornos. Quiero saber. Sabréis. Te interrogo, humo del futuro. Te interrogo. Quiero saber si el Zar Negro tendrá éxito. Quiero saber si sus planes se realizarán. Planes canallescos. A saber lo que trama de malvado. Imperceptiblemente, uno de los anillos que lleva el brujo se abre y un polvo azulado cae sobre el fuego. Ya está aquí. Ya está aquí el humo del futuro. Ya lo veo. Sí, sí. Estoy viendo el futuro. Estoy viendo tu futuro, Zar Negro. ¿Qué ves? Dilo pronto. Te pagaré bien. Cualquiera le dice que tus planes van a fracasar. Te espero una gran victoria. Lo que vas a emprender te saldrá bien. Triunfará en cuanto te proponga. La faz siniestra del Zar Negro expresa regocijo. Pero el regocijo pasa y una luz de desconfianza brilla en sus ojos. Lo que no pasa desapercibido para el brujo. Le diré también algo desfavorable. Si no, sospecharás que todo esto es una farsa. Pero cuidado, ¿qué es lo que veo? Un extranjero del que debes guardarte. Él puede poner en peligro todo lo que has preparado. Mátale o él causará tu muerte. ¿Quién es? Dime su nombre. Dime cómo podré reconocerlo. Ahora sí que me pone en una buena forma. En aquel momento, una chispa eléctrica rasga el firmamento y un trueno lejano retumba. ¿Has oído? Es un augurio. Un augurio. Guárdate de un extranjero que esté aliado con el trueno. Guárdate de un extranjero que tenga que ver con el trueno. He quedado muy satisfecho. Te aseguro que sea quien sea ese extranjero, no hará vacilar mis planes. Bueno, aquí tienes. La patraña que tiene uno que inventar para ganarse la vida. ¿No es cierto, Ruperto? ¿Qué os parece esto, amigos? ¡Por el gran Batracio Verde! Pero si es uno de nuestros globos. Era una sorpresa que me reservaba Sigrid. Quedó aquí, en Thule, muy averiado, pero ella lo hizo arreglar. Aunque ya sé que servirá para que se retrasen más aún nuestros planes de boda. No, Sigrid, ya verás cómo no. Escucha, esta vez mi calidad de reina me impone penosas labores.
Tengo que poner en pie todo lo que el pulpo desorganizó, pero... Entonces, todo resuelto. Mientras tú solucionas los problemas de tu reino, mis amigos y yo haremos un pequeño viaje, solo para probar el globo. Nos tendrás de nuevo en Thule antes de lo que esperas. ¡Viva! Pronto el globo de nuestros amigos, construido según la antigua fórmula que le confiara el mago Morgano, abandona el castillo de Sigrid. De nuevo la aventura. Es maravilloso. Si lo siento es porque no se encuentran en todas partes mesas tan bien servidas como la de Sigrid. Lástima que Gundar no haya podido venir con nosotros debido a sus muchas ocupaciones. Cuando llevaban unos minutos de ascensión... Caramba, capitán, ¿no irás a marearte ahora? Sería la primera vez. No sé qué me ocurre. Me duele la cabeza. Sería raro que nos mareáramos los dos. Y yo tengo también una extraña sensación. Me voy a echar un poco. Tal vez así me despeje. Yo también. Abre bien los ojos, Crispín. Ya están dormidos. No comprendo cómo se puede tener sueño cuando se sobrevuela un panorama tan maravilloso. Atisa, he bostezado. ¿Me estará ocurriendo lo que a ellos? Pero si no puedo más, me caigo de sueño. Y poco después, nuestros amigos están fuera de combate. Ignoran que ello es debido a un imperceptible corte en la tela del globo. Cuando el Capitán Trueno abre los ojos, le parece que tan solo han pasado unos instantes desde que se echara. Pero ya de noche. Hace un frío espantoso. Esos dos siguen durmiendo como benditos. Pero, ¿qué es lo que veo? Ya no estamos en el aire. Hemos caído mientras dormíamos, pero ¿dónde? Arriba, amigo, en pie. Ha ocurrido algo extraordinario. ¿Los he invitado a comer vaquita asada a la Faltriquier? ¿Estamos cerca de la luna? Durante nuestro sueño, que ha durado por lo visto mucho tiempo, hemos caído. Estamos sobre un pedazo de hielo, flotando a la deriva sobre un río. ¡Y hace un frío tremendo! Entretanto, veamos qué ocurre no lejos de allí, en una imponente ciudad amurallada que domina un gran palacio. ¡Infórmame! ¿Cuántos extranjeros han sido vistos por los alrededores durante el día de hoy? ¡Ninguno, oh poderoso zar negro! ¡Abre bien los ojos, Boris, o dejarás de ser el jefe de mi guardia! El mago del pantano me dijo que llegaría al país un extranjero vinculado con el trueno, para impedir que se desarrollaran nuestros planes. ¡Poderoso zar! Un pastor vio descender una cosa extraña al anochecer sobre el río. Dice que es un monstruo caído del cielo. ¡Boris! Que 100 de vosotros monten a caballo y provisto de antorchas recorran las márgenes. Desde que el brujo del pantano me hizo esta profecía, no descanso. Poco después, 100 jinetes salen de la ciudad amurallada en la que viven como reyes el zar negro y sus esbirros, a costa de los campesinos de la región, a los que imponen diezmos y cuentos. Allá van otra vez esos miserables. ¿Quién será ahora la víctima? Quiera Dios que no incendien nuestras cosechas para divertirse un poco. ¡Abrid bien los ojos! Una fuerte recompensa espera al primero que vea algo sospechoso sobre el río. Volvamos con nuestros amigos a la deriva sobre un pedazo de hielo. ¿Qué podemos hacer, capitán? No lo sé. Es una situación extraordinaria. ¿Y si incendiáramos un poco de fuego? Hay maderas superfluas aquí en la barquilla. Había luna llena, pero estaba constantemente oculta tras las nubes. Nuestros amigos no corrían, pues, grandes riesgos de ser descubiertos y secundaron la idea de Goliat. ¡Boris, mira! ¡A extinguir las antorchas! ¡Pronto! ¡Shh! Hay algo que flota sobre el río. Un fuego y 3 hombres alrededor. ¿Y cómo han podido hacer fuego sobre el agua? ¿Es que no comprendes que flotan sobre un pedazo de hielo, imbécil? Que 10 de vosotros se desvistan. Vamos a averiguar quiénes son esos hombres. 10 de los esbirros se desvisten rápidamente. Son forzudos habitantes de la región, acostumbrados a bañarse entre el hielo en pleno invierno, lo que ignoran nuestros amigos. Tenéis que capturar vivos a esos hombres y traerles aquí, ¿entendido? Se hará como quieres, Boris. Lindo fuego para asar castañas. Si al menos tuviéramos una que llevarnos al diente... La caja de provisiones debió caer al río cuando descendíamos. Mañana pescaremos algo, amigos, y ganaremos cualquiera de las márgenes. Lo que ignoran nuestros amigos...
Goliat, dispuesto a averiguar la anchura del pedazo de hielo, se dirige hacia uno de sus bordes. Y allí... ¿Qué hace, Goliat? Me estoy procurando una buena porra. ¿Para qué? Para nada. Para dar la bienvenida a los 10 tipos sospechosos que vienen nadando hacia aquí. ¿Qué? Y no decía nada. Tal vez pudiéramos vivir todavía por el otro lado. Pero no cabe duda de que una buena pelea nos quitará definitivamente el frío. ¡Sí se habla, capitán! La buena pelea no tarda en iniciarse. ¡Santiago y Sierra España! ¡Atrás, bellacos! No nos cabe duda de vuestras intenciones. Mi nombre es Goliat, pero también podéis llamarme Cascanueces. ¡Volver al agua! ¡Increíble! Todavía no les han dominado. Haré que les azoten por inepto. Boris ignora con qué clase de adversarios se enfrentan sus esbirros, pero uno de ellos... ¡Hay que acabar de una vez! ¡O Boris nos mandará palo! ¡Ah! ¡Caído al suelo! 5 esbirros se lanzan sobre el caído Goliat. ¡Ah! ¡Crispin! ¡Morirá en ese agualado! ¡Ahí tenéis eso, miserable! ¡A mí! ¡Valor, Crispin! ¡Voy a por ti! ¡Loado sea Dios! ¡Ya lo tengo! ¡No puedo más, capitán! ¡Voy a desmayarme! Con el inanimado cuerpo de Crispin, el capitán Trueno, luchando el mismo por no abandonarse a las heladas aguas, nada vigorosamente hacia el gran pedazo de hielo. Allí, una dolorosa sorpresa le aguarda. ¡Cuidado con lo que hagas, extranjero! ¡O tu amigo no contará esto a sus nietos, si es que los tiene alguna vez! Así, nuestros amigos son capturados y transportados a la margen del río, donde esperan los demás esbirros. Cargad también con esta extraña cosa. El zar negro querrá verla. ¿El zar negro? ¿Quién será? Y al amanecer del día siguiente, el capitán Trueno ve contestada su pregunta. De rodillas, estáis ante el zar negro. El capitán Trueno no se arrodilla tan fácilmente. ¿El capitán Trueno? Entonces, la profecía del brujo del pantano se cumple. ¿Has venido en esa extraña cosa que han traído mis soldados desde las regiones del trueno para destruir mi poderío? No entiendo ni una palabra de lo que dices, pero no cabe duda de que destruiré tu poderío. Que veo cimentado sobre el terror, si me das la menor oportunidad. Ya lo has oído, Boris. Por fortuna, les he capturado antes de que pudieran perjudicarme. ¡Ejecutadles ahora mismo! Todo ello tiene lugar en la ciudad amurallada del zar negro y sus esbirros. Ese capitán Trueno es el hombre que el brujo del pantano profetizó que llegaría para destruir mi poderío. Ejecutadle inmediatamente y con él a sus amigos. Lo siento, muchachos. Un extraño encadenamiento de circunstancias nos lleva hacia la muerte. ¡En marcha ya! Que mis ballesteros den buena cuenta de ellos en el patio del castillo. ¡En marcha, gigantón estúpido! ¡Pareces una tortuga! ¡Anda que si no tuviera las manos atadas, te ibas a enterar! ¡Vente, Cata! ¡Esto es más de lo que puedo soportar! ¡Oh! ¿Eh? ¡A los ballesteros con ellos! ¡Sí, majestad! ¡Enseguida! ¡Uf! Ahora seguiremos, pero sin empujar, ¿eh? Mientras bajan por las tenebrosas escaleras hacia el patio, el capitán hace trabajar su imaginación a todo tren, pero no ve forma de escapar a la suerte que les ha deparado el destino.